muévete en nosotros, poderoso Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva en su vida? Amén. Dios, hoy te pedimos que te muevas en nuestra vida, en nuestra nación, Colombia. Amén. Nosotros para que podamos decirle al mundo lo que has hecho con nosotros, porque tú has hecho grandes cosas con nosotros, amén. ¿Con quienes Dios ha hecho grandes cosas? Amén. Si usted lo cree, dígalo conmigo. Quiero decirle al mundo:
gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes puedo sentir enamorado estoy. Y si yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes puedo sentir. Perfecto, sin condición, por todas partes. Amor, Cristo es lo mejor que es mi vida, amén. De nuestra vida. ¿Cuántos Dios les cambió la vida? A mí me cambió la vida totalmente, amén. Por eso le canto con gozo, más que cualquier cosa, más que incluso el fútbol, más que cualquier cosa, mi principal amor es Cristo, amén. ¿Para cuántos su amor es Cristo? Amén. Esta mañana a mí me dijeron, hey, vamos a recibir a la Selección Colombia. Sí, muy buena gente, lo hicieron muy bien, pero yo prefiero aquí estar en la casa de Dios adorando al Señor de señores y al Rey de Reyes, amén. ¿Por qué no saluda al hermano que tiene al lado? Le dice, qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y venida de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre. Jehová y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar
por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anuncia por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre. Manos en esta mañana, en señal de dependencia de Dios. Con todo queremos alabarte, Señor, con toda nuestra vida, porque tú lo diste todo por nosotros. Queremos darte nuestra mayor adoración, Señor. Que seas tú, Señor, el motivo de nuestra canción. Por eso queremos darte toda gloria a ti. Grande y digno de alabar.
a ti nuestras manos, nuestros voces, a ti Jesús. Con todo Dios, con todo Dios, me andaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, me alabanza daré. Cantaré de tu gloria, con todo Dios, mi alabanza daré. Para mirar en el día de hoy que tenemos una mesa especial, una mesa con un pan y una copa que simbolizan el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y que Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos y dijo que comiéramos de ese pan, que era símbolo de su cuerpo martirizado en la cruz del Calvario por nuestros actos y situaciones de pecado. Al mismo tiempo, después tomó la copa, después de haber cenado, y dijo que bebiéramos de esta copa, que simboliza la sangre de Cristo vertida allá en la cruz del Calvario, y que recordáramos que la única forma para ser libres de nuestros pecados es a través de su expiación, de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy, hermano, hermana, amigo que está aquí presente, amiga, en el día de hoy queremos recordar esta gran bendición,
el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y la copa, símbolo de la sangre de Cristo. ¿Para quiénes es estos elementos? Para todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Salvador personal. ¿Cuántos de ustedes confiesan a Jesucristo como Salvador personal? No puede ser para alguien que no acepte a Jesucristo o no declare a Jesucristo como Salvador de su vida. Esa es la primera condición que podemos entender allí en Primera de Corintios. Segundo aspecto, debemos tener reconciliación. A pesar de que usted ha declarado que es Salvador, usted tiene que mirarse hacia adentro y analizar si hay algo de su vida que no es digno delante de Dios. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy, usted es el que se examina, usted es el que sabe cómo pensó, usted sabe cómo son sus actitudes, sus comportamientos, sus palabras. ¿Qué es agradable y qué es desagradable delante de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento había la ley y ahí establecía actos y actitudes que no eran gratas delante de Dios. Pero usted, ¿por qué no cierra sus ojos en este momento y dígale: Espíritu Santo, examíneme en mi interioridad? Oh glorioso Dios, yo vengo delante de ti, Padre de los cielos, para declarar a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor. Pero Señor, en tu palabra dice que yo debo tomar este pan como testimonio de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor Jesús, y tú dijiste que también tomara una copa como testimonio de tu sangre derramada en la cruz por mis pecados, para cancelar mis pecados. Pero el apóstol Pablo me habla que es necesario revisarme interiormente, para que, Señor, no sea que lo que bendiga sea para mí de pronto un juicio contra mí. Oh glorioso Dios, es mi conciencia, es mi vida interior, es mis comportamientos, de los cuales presento delante de ti, Hijo de Dios. Glorioso Señor, y solamente tú, Dios, conoce mi interioridad, mis actitudes, mis comportamientos, el lenguaje, la manera de pensar, comportamientos. Glorioso Dios, tráeme, Señor, entendimiento de cualquier cosa que no te agrade a ti, amado Dios, de lo cual pueda confesar como pecado y pedir perdón y tener una actitud de arrepentimiento. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que ahora examínese interiormente, y si en este momento sabe que ha estado cometiendo faltas y pecados, pídale perdón al Señor y entre en una actitud de decir: Señor, giro en torno a lo que es santidad, justicia y verdad. Giro en torno a lo que es, Señor amado, como lo correcto, amado Dios. Sentimientos, emociones, formas de pensar, formas de hablar, relaciones con las personas que están cerca, mis familiares, en relaciones interpersonales, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros, Señor amado, de que están cerca en la vivienda, Señor. Oh glorioso Dios, en la relación a los necesitados, Señor amado. Glorioso Dios, mi actitud, Señor amado, de amor expresado en obras. Glorioso Dios, gracias Dios, aquí estoy en este día para que tú me laves y me limpies de todo pecado. Y ahí, en medio de esta consagración, queremos entregarle el pan y la copa para que usted, amado hermano, tome el pan y la copa. Así que acérquese, lleve el pan y la copa para alabar en este momento al Señor. Recibe toda la gloria, Señor Jesús. Señor, llena ese lugar
tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás recibe toda la gloria.
palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy vamos a confesar a Jesús como Salvador. Declare conmigo este: amado Jesús, en el día de hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú eres Dios hecho hombre, viniendo a reconciliarnos por todo el pecado que hemos cometido. Hoy, Jesús, comemos este pan, símbolo de tu cuerpo. Tomemos esta copa, símbolo de tu sangre, para confirmar que así fue nuestra salvación, tu entrega en la cruz del Calvario. Sella nuestra vida, sella nuestro ser con tu presencia. Amén, amén. Ahora tome el pan y la copa. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hoy ratificamos nuestra salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse.
Amén. Les aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Dios está conmigo? Amén. Gloria a Dios. Y pueden tomar asiento y voy a invitar aquí a Solki, porque ella nos va a dar un testimonio de que Dios es real y está con nosotros. ¿Verdad, Solki? Ven para acá. Gracias, pastora. Buenos días, hermanos. Pues, el testimonio es que, pues, siempre yo había querido estar más de lleno en mi especialización, en mi trabajo. Entonces, hace un mes, recibí una llamada de una gerente, que yo le había realizado unos trámites entre la Secretaría de Salud. Yo soy auditora especialista en calidad, en salud. Entonces, ella me llamó y me dijo que me necesitaba para que le ayudase los trámites de la IPS que ella tenía. Entonces, yo le dije pues que sí, que claro, pero entonces yo le coloqué mis condiciones. Entonces, ahí se quedó la conversación y ya. Después ella me volvió a llamar, entonces me colocó una cita que necesitaba que nos reuniéramos y pues nos reunimos. Ella aceptó mis condiciones como yo se las colocaba, entonces yo dije, bueno, me fui para la casa, entonces yo hablé con usted y con mi mamá, les dije, bueno, que iba a empezar a trabajar. Ellas me decían, pero usted tiene una vida tranquila, tiene su consultorio, ¿para qué se va a estresar? Sus hijos, su familia. Y pues yo lo coloqué en las manos de Dios y dije, Dios, tú sabes que yo siempre he querido como estar más en lo que he estudiado, en mi especialización. Y ella me decía, bueno, ay, pero usted, ¿para qué se va a estresar? Si usted está bien, trabajar, la casa, los hijos, los cursos de los niños, ¿cómo va a ser? Entonces yo dije, no. Cuando volví a hablar con María Mercedes, que es la gerente, entonces me decía, no, Solki, tranquila, mira. Nosotros aceptamos las condiciones, entonces yo les dije, bueno, yo trabajo solamente hasta las 2 de la tarde, yo no trabajo los fines de semana. Entonces me decía, y pues mi sueldo, porque yo le dije, para dejar lo que estoy haciendo, entonces este es mi sueldo. Entonces me dijo, listo. Y empecé a trabajar así. Entonces la gloria es para Dios, porque me dio como el tiempo que yo quería. Estoy trabajando en mi especialización, en lo que yo quería, pues estoy ganando lo que pensaba. Solamente le coloco a Dios porque pues la responsabilidad que tengo siempre es grande, porque es con responder con el trabajo de mucha gente. Cualquier decisión que yo tome influye tanto económica como cualquier sanción ante la Secretaría de Salud y Supersalud. Entonces, y a raíz de este trabajo, entonces la gerente me, hablando con otra IPS, que está en trámites por la nueva resolución, entonces me llamaron también y quieren que yo les haga también todos los trámites ante la Secretaría de Salud de Habilitación. Entonces pues Dios es grande, porque pues ahí va abriendo puertas y también me da el tiempo para mi casa, mis hijos y no, ese es el testimonio, que todo sea por la voluntad de Dios y la gracia de Él. Gloria al Señor, el Señor nos consiente y el Señor sabe nuestras necesidades, ¿verdad? Y cuando lo ponemos todo en las manos de Dios, Él obra, ¿verdad? Él obra poderosamente. Gracias a Dios por las victorias que Él nos da. Bueno, hoy vamos a recoger diezmos, ofrendas para la casa del Señor. Y como dice allí en 2 Corintios, capítulo 9, habla el versículo 5, 6 y 7, que los voy a leer, que dice así: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia vuestra. Pero os digo,
el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Amén. Entonces, vamos a dar con alegría, con gozo, con generosidad. Sé que nosotros preparamos la ofrenda al Señor. Cuando recibimos ese sustento, ese salario, esas utilidades, lo que Dios nos da, ¿yo qué hago? Separar, ¿verdad? Y traerlo a la casa de Dios para bendecir la casa del Señor y para cumplir con este mandato hermoso y esta obediencia de creer que ¿quién es el que nos provee? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos provee. Pero cerremos nuestros ojos. Vamos a agradecerle al Señor por lo que Él nos ha dado. Padre Dios, Padre Celestial, en esta mañana yo quiero venir delante de ti a decirte gracias. Gracias porque hasta aquí me has cuidado. Gracias porque no me ha hecho falta, Señor, el pan de cada día. Gracias, Señor, porque tú me has dado ese sustento, Dios, a través del trabajo que tengo, donde estoy, Señor, allí en esta empresa. Bendícela, Señor. Bendice este lugar, bendice mis jefes, bendice, Señor amado, el trabajo, que cada día haya una producción mayor, bendito Dios. Gracias te doy también por mi negocio, el que tú me permites administrar, Señor. Pero yo quiero, Padre, confiar en ti cada día y dar a ti, dar a tu casa con generosidad, con alegría, Padre. Gracias, Señor, por mi hermano, por mi hermana, los que reciben su pensión cada mes, Señor. Gracias, gracias porque eso proviene de ti. Gracias por la salud, Dios. Gracias, Señor, por la paz, por el gozo, porque tú nos das todo, Señor. Tú reprendes al devorador, tú reprendes, Señor, para que no venga cosa mala a nuestro hogar, a nuestra familia. Con gozo y alegría a tu casa, Señor, y en tu nombre oro, Jesús, y te doy gracias, amén y amén. Recojamos los diezmos, las ofrendas, todavía nos quedan unos tiempos con Dios. Por favor, no se quede sin llevar ese alimento espiritual, el alimento de cada día. Ya hoy es 6 de julio, ya vamos para adelantados 6 días, y gracias a Dios porque este es un alimento que nos sostiene, nos mantiene cada día fortalecidos. Tuvimos una reunión de pastores la semana pasada y ahí estamos el grupo de pastores que vinieron de Medellín, de Ibagué, de Villavicencio, del Tesoro, del Porvenir y aquí de nuestra iglesia madre. Estuvimos reunidos en este fin de semana pasado. Fue una bendición grande. Bueno, el encuentro con Dios. No se olviden de su encuentro con Dios. Necesitamos entonces que se inscriban ya, por favor, que separen su cupo para ir a este encuentro con Dios. No se lo pierdan. Hablen conmigo, con el pastor, hablen con la pastora Mayra, para que podamos definir e irnos ese fin de semana a tener ese encuentro con Dios, que es grande y maravilloso porque volvemos a nacer, como dice ahí. Porque hay esperanza, porque hay nueva vida, porque hay cambios, ¿verdad? Y ustedes que ya fueron o que ya han ido dos veces, motiven a los que no han ido, motívenlos. Díganle, no se pierda ese encuentro con Dios. Envíe a una persona a este encuentro con Dios. Gloria al Señor. Bueno, voy a pasar a mi pastor, que él tiene anuncios especiales también para darnos y la palabra de nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Yo quisiera que ustedes miraran en el boletín aquí una serie de actividades que hicimos en este semestre. Importante que
primer semestre de los pastores Carlos y Lilia Muñoz y de su equipo pastoral. Aquí estamos queriendo dejar un informe. Recuerde una cosa, hermano, así como yo doy informes, a ustedes se los doy a Dios, pero usted también tendrá que entregar informes a Dios. El día que se muera tendrá que presentarte ante el Señor, y dice la Biblia que el Señor dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo del Señor. Pero a otro le dijo: ¿cómo? Siervo inútil, sabías lo que yo hacía, sabías de lo que era yo capaz para hacer, pero como no fuiste, al lago de fuego. Eso está escrito en la palabra. ¿Ustedes creen a la Biblia o no le creen en la Biblia? Bueno, entonces yo doy informes porque la iglesia de Nazareno reclama a los pastores que den informes, ¿sí?, de sus actividades. Bien, por eso está acá. Reuniones de grupos, encuentros y bautismo pastoral. Encuentro tuvimos en marzo con 28 personas, bautismos en el mes de marzo 10 personas, tuvimos grupos de conexión cada 15 días de mujeres, cada mes y medio parejas, jóvenes adultos, cada 15 días jóvenes bachilleres. También tuvimos la escuela dominical los domingos de los niños en las 10 de la mañana, oración 5 de la mañana todos los días, así sea una persona. Hay una persona que se encargó de abrir la iglesia todos los días, sea festivo, lo que sea, él está acá y él ha abierto la iglesia durante todos los días. Ahora, también tenemos nosotros Tiempo con Dios, el libro que nosotros tenemos de lectura devocional diaria, Tiempo con Dios, que es lo que Dios nos habla diariamente, el alimento espiritual. Hemos hecho una serie de visitas y consejerías también hemos tenido. Muy bien. Ahora, las iglesias hijas, hemos apoyado económicamente a las iglesias hijas con cobertura de Modelia. Y también hubo la formación de una nueva iglesia bajo la cobertura no de la iglesia de Modelia, sino del distrito y Central Norte con el pastor Juan Carlos Soto. Es decir, el pastor Juan Carlos Soto, ¿cuántos lo conocieron? ¿Cuántos conocieron? Bueno, él salió de la iglesia a partir del principio de este año y él salió con un grupo de hermanos de la iglesia para desarrollar otra iglesia, ya no bajo el liderazgo juntamente conmigo como pastor, sino el liderazgo del superintendente del distrito, el pastor César Osvaldo Avellaneda y el pastor Luis Mesa. Ya está en actividad y por eso también la membresía se menguó aquí en la iglesia por esa misma causa. Muy bien, miremos otros congresos y eventos y seminarios. Tuvimos el concierto con Alex Campos en enero. Fue un momento muy especial donde pues tuvimos que albergar muchas más sillas, pues afuera estaba la gente por lado y lado. Fue un momento muy, muy especial. Tuvimos también un seminario de liberación con el gran predicador Álvaro Biojó en el mes de febrero. Tuvimos un congreso de mujeres, jóvenes, hombres, familia, en el mes de mayo, donde hablamos para las mujeres el primero de mayo, que fue un jueves, también a los hombres el día viernes, 2 de mayo. Tuvimos con los jóvenes una reunión con un pastor muy especial que venía venezolano, acá se me olvida el nombre de él, y también el domingo tuvimos una reunión de familia donde él ministró sobre la pareja, lo que significa amor y respeto. Capacitaciones. Hemos tenido cursos prematrimoniales de novios y parejas de unión libre. Aquí quiero decirles que hemos tenido entonces ya dos matrimonios. Y hemos tenido de unión libre también dos matrimonios. Hemos tenido la disposición de seis parejas de unión libre que tuvieran, digamos, la disposición de casarse por lo civil y tener su actividad en la iglesia de suministración. Esto todavía está pendiente, pero gloria a Dios, todos los domingos a las 5 de la tarde nos estamos reuniendo.
han bajado dos parejas y solamente tenemos cuatro, pero vamos adelante para casarlos por lo civil. Ayer tuvimos un matrimonio por lo civil, fue algo muy bonito, y después en la iglesia. Escuela de Liderazgo, hemos tenido dos ciclos con 60 personas. Esta escuela de liderazgo la hacemos los domingos a las 8:30 de la mañana y los martes a las 6:30 de la tarde. También tuvimos un seminario para los que son liderazgo de la iglesia y de las iglesias hijas en homilética, cómo predicar, y de educación cristiana. Han venido más o menos 20 personas. Tuvimos un diplomado, cómo enseñar a los niños, con un hermano americano, un misionero, 50 personas. Tuvimos la escuela de música para ayuda aquí a los hermanos de la iglesia, tuvimos 7 personas capacitándose. Miremos ahora sobre la fundación. La fundación trabaja con relación al Instituto Nazareno, es decir, bajo la cobertura o la situación, digamos, representativa legal, el Instituto Nazareno de Bogotá y de Sabaneta. En Bogotá este año hemos tenido 225 alumnos, en Sabaneta 60 alumnos. Hemos tenido también patrocinio para la Iglesia del Porvenir, lo que los hermanos dan para la capacitación musical, también para el comedor infantil, que no está escrito acá. Y en la capacitación musical ha sido del Tesoro Porvenir, aquí falta Villavicencio también. Hemos apoyado económicamente de parte de la fundación para que hayan profesores. Anoche estuvimos en un matrimonio en la Iglesia del Tesoro. Ayer fue algo interesante porque tuve varios matrimonios en el Tesoro. Y allí, los maestros son jóvenes de acá de la iglesia y allá están capacitando a los muchachos en el Tesoro. Eso es allá arriba, en Ciudad Bolívar, lo que es esta iglesia. Y fue algo maravilloso también este matrimonio. Asamblea de la Fundación la tuvimos a finales de junio de la Fundación Comunidad Cristiana Nazareno. La Comunidad Cristiana Nazarena, que da cobertura a los colegios de Modelia, Sabaneta y Niños del Porvenir. Hablamos de los matrimonios, nacimientos y funerales. Matrimonio de Karen y Andrés y de Kelly y Alan. Por lo civil, el de Doris y Nivaldo, el de Claudia y Alfredo. Hubo nacimientos de unos bebés, David Santiago, Dominic, Salomé y Valentina. Ellos son, ahora están cuidados por sus mamis en estos días. Funerales de la hermana Fanny Prado, el padre también de nuestra hermana Rosaluz Salguero y don Carlos Casas, que también murió en este semestre. Bueno, también ha muerto la mami de nuestra hermana Claudia Montaño en esta semana. Y bueno, como hablábamos, en realidad hace 15 o 20 días mi hermana Claudia percibió que el mensaje que habíamos dado de orar aún, entregando a los que en algún momento amamos, pero que están en mucha dificultad física, que Dios hiciera el milagro de que descansen y fueran a su gloria. Y bueno, el Señor llevó y oyó la petición. Aquí está mi hermana, el Señor la bendiga. Salieron para Cali, a Cali, para enterrar a su mami allí. Ok, gloria al Señor. En este segundo semestre, el pastor Gilbert Vela ha tomado la decisión de seguir en su actividad que ha sido de 30 años de ser evangelista. Él aquí quiso pues estar un tiempo con nosotros como pastor, pero en realidad hace 15, 20 días vino un hombre, un predicador de Puerto Rico, perdón, de Estados Unidos, y ministró en el segundo culto, y a él le habló muy directamente sobre lo que era su llamado. Fue algo sorprendente para él, porque pues obvio nadie sabe nada de lo que nosotros, porque ni lo conocía yo. Y esta persona, este predicador, ministró a él directamente, públicamente, y le hablaba de que tenía que tomar su recorrido, que es el evangelismo. Y entonces él pasó la carta y se dedica otra vez a su actividad como evangelista itinerante. Es su actividad. Muy bien, amados hermanos, aquí están los informes para la gloria del Señor. Cerremos nuestros ojos como iglesia, porque usted hace parte con sus ofrendas, con sus diezmos, usted hace parte con la oración, usted hace parte en la unidad de la iglesia. Y Señor, aquí está, glorioso Dios,
una actividad de un semestre, amado Dios, en cabeza de mi vida como pastor principal, de mi esposa, Señor amado, de los demás equipos ministerial que hemos tenido, amado Dios. Señor, gracias por este equipo y gracias por el liderazgo, gracias por lo que ha sucedido, glorioso Rey, durante este semestre. Y ahora en este segundo semestre, amado Dios, queremos tomar, glorioso Dios, esta actitud de ganar a otros, de llegar a tomar, Señor amado, ganancia, glorioso Dios, para que otros conozcan de ti. Gracias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Otros, qué bendición. Hoy queremos presentar un niño muy especial, muy hermoso. Los padres Jorge Luis Biancardo y Lorena Hernández vienen a presentar a Tiago Biancardo. Y hoy es para ellos también un gozo, pues, tener unas decisiones especiales para ellos. Ya próximamente salen para vivir en Argentina. Biancardo, pues, es de allá, de Buenos Aires y de Argentina. Entonces, no solamente los presentan, sino que ellos salen para vivir. Especialmente Lorena sale ya prácticamente la otra semana. Y aquí está el bebecito, qué hermosa. Gloria al Señor. A ver, lo levanta la pastora. Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra: dejad venir los niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquí está este bebecito precioso, una joya para la vida, para los padres. Y bueno, el reto para ustedes, queridos padres, es este: al presentarlo ante Dios y ante la iglesia, significa que tienen que orientarlos en la palabra del Señor. El niño va conociendo que hay un Dios creador y que Dios le formó la vida y que Él es el dueño de la vida de él. Entonces, de parte del padre y la madre corresponden no solamente enseñarle de Dios, sino traerlo a la iglesia y llevarlo a la iglesia para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Es una responsabilidad por algunos años de parte de Dios para ustedes. Ya después Él tendrá su decisión, y mientras tanto ustedes orarán, intercederán, pedirán al Señor para que así que Tiago tenga esa bendición de parte del Señor. Así que en el día de hoy bendecimos. Usted es un niño con una sonrisa, no sé si alcanzan a verlo allá, una sonrisa especial, gloria a Dios. Así que oremos por él. Vamos a orar también por Lorena, vamos a orar por Jorge Biancardo, para que el Señor les bendiga. Amado Señor, aquí está, Señor amado, este bebecito. Señor glorioso, la vida tú la has dado, Señor, por medio de sus padres. Oh glorioso Dios, y este bebé, Señor, crecerá, Señor, en tu casa, crecerá en el conocimiento de tu palabra, crecerá en medio de las alabanzas que su padre y su madre, Señor amado, dirigirán, Señor, a ti. Y el niño, Señor, comprenderá, glorioso Dios, que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. También comprenderá que Dios se hizo hombre, que es Jesucristo. Oh glorioso Dios, y desde temprana edad, Señor, glorificará tu nombre y te alabará, amado Dios, Señor. Pero aquí, Señor, al presentarlo, Señor, queremos, Señor, que tu presencia sea bendiciendo al niño, Señor amado. Tu presencia, Señor, y lo presentamos delante de ti para que tu gloria resplandezca. Fluye tu presencia, fluye tu poder sobre la vida de él, Señor. Oh glorioso Dios, y queremos orar por Lorena, Señor amado, y por Jorge, Señor glorioso. Dios amado, ahora, Señor, la historia de ellos va a estar, Señor, el tiempo de aquí en adelante en el país de Argentina, en Buenos Aires. Glorioso Dios, Señor, bendigo la vida de Lorena. Fortalezca, amado Dios, que tu Espíritu Santo le dé todo el dinamismo y toda la capacidad para manejar, amado Dios, allí sus responsabilidades de madre, de persona que estudia, de trabajadora, de esposa, glorioso Dios, Señor. Señor amado, que aquí conoció en Colombia el camino tuyo, allá, glorioso Dios, Señor, va, Señor, a publicarlo grandemente, amado Dios, Señor. Por Jorge, glorioso Dios, Señor. Oh Dios, que allí conozca más de Cristo, conozca más, Señor amado, del Salvador. Señor amado, que haya una transferencia de vida total de él, amado Dios. Él entregando su vida, Señor. Oh glorioso Dios, y tú dándole la
vida plena, la vida de victoria, la vida de poder. Señor, los bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, y que toda esta ruta hacia Argentina, Buenos Aires, esté la mano extendida de Dios, y allí en medio de sus familiares, Jorge, la gloria de Dios permanezca. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, esta es una iglesia en movimiento. Unos entran, otros salen, otros vienen. Ok, ahora mi hermano pues se va a colocar ahí la camiseta de Argentina, que todavía tiene probabilidades, algunas probabilidades de campeón. Entonces puede colocársela, le habíamos dicho que no la coloca, pero ya la puede colocar aquí. A ver si algo sucede, ¿cierto? Muy bien. Bueno, amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor allí en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Este es un mensaje que tiene que ver con el tiempo con Dios. Y ahora estamos con el evangelista Marcos. Marcos es una persona que en algún momento se acercó al apóstol Pedro y obtuvo la información de la vida de Jesús, y esta persona comenzó a hacer un escrito muy objetivo de lo que hizo Jesús en la tierra, cómo se movilizó, cómo sirvió, cómo amó a la gente, cómo iba de un lugar a otro haciendo su obra. Ahora, nosotros, amados hermanos, nos dicen, y somos de verdad cristianos. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Y por qué nos dicen cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. Una de las cosas en las que usted, cuando lea el Evangelio según San Marcos, venga, percíbase que lo que hace Jesús ahora le corresponde hacer a usted. Muchas de las cosas que hace Jesús ahora el Señor nos encomienda a nosotros. Él dijo, id y hacer discípulos y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Jesús está en la gloria del Padre y aquí lo representa en la tierra el Espíritu Santo y nosotros, cada uno de los creyentes. ¿Cuánto lo creemos, hermanos queridos? Yo soy un representante de Cristo. ¿Cuántos son representantes de Cristo aquí en la tierra? Gloria a Dios. Por eso miremos qué es lo que podemos hacer. Dice la palabra del Señor, como título de este mensaje, tiene que ver la fe que salva, la fe que salva. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tremenda obra y acción de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos que se pueda percibir en la vida, que Jesús se mueva por un lado y otro y obre milagros y acciones. Amén, hermanos. Yo espero milagros, yo anhelo ver milagros, tanto en mi vida como en la vida de ustedes, en la vida de muchos. Pero notemos cómo hay una fe que salva, una fe que levanta. Podamos notar acá que Jesús entra a la ciudad que él tomó como una ciudad ministerial en Galilea. Capernaum se convirtió para el Señor Jesús un centro, digamos, de predicación, un centro ministerial,
y allí estaban sus discípulos por tiempos. Y ahora que Marcos dice que otra vez Jesús entra a Capernaum, él estuvo en algunos lugares, entonces la gente que sabía de su venida otra vez allí a Capernaum supo, algunos creen que el lugar donde estuvo ubicado Jesús era en la casa de Pedro. Entonces el gentío se viene para a buscar a Jesús, para oír a Jesús, para notar qué puede hacer Jesús en este momento ante las situaciones de uno y otro. Y nos dice la palabra del Señor que se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús, ante todo, predicaba la palabra, retaba a la gente a creer en Dios, retaba a la gente a tener una actitud de arrepentimiento. Les estaba retando Jesús a que el reino de Dios ya estaba llegando a la vida de ellos, y el rey era él el que estaba llegando a la vida de ellos. Y entonces, en medio de todo esto, hay un gentío terrible. Usted se puede imaginar, la fama que tenía Jesús en ese tiempo era muy grande, no cabía la gente en la casa, estaba un lleno total. Pero la Biblia nos dice que alguien oyó de la venida de Jesús, y una persona muy necesitada, que era un paralítico. Tal vez era una persona pobre, muy necesitada, y encontró la imposibilidad, ¿cierto?, que había en él de poder llegar hasta la presencia de Jesús. Pero habían cuatro amigos que en alguna forma vieron la necesidad de este paralítico, sintieron en que ellos les correspondía tomar asunto ante la necesidad del paralítico, y lo llevan en el camastro, que era la única forma de llevarlo. No había un carro, porque eran pobres, un carruaje con caballos no había. No había otra forma de llevarlo, sino cada uno tomando un lado del camastro, y lo iban llevando a ver si Jesús podía hacer un milagro, si Jesús podía actuar fuertemente, si podía llevar algo de beneficio a esta persona. Oye, yo creo que esto sería tremendo. Yo me puedo imaginar cómo llevar a una persona enferma, cada uno en su lado, caminando, si era al rayo del sol, andando por esas calles de este lugar de Capernaum, hasta que llegan a esa casa donde está Jesús. Pero lo tremendo es que Jesús no se puede ver. Jesús está en medio de tanto un gentío, está en medio de una, ya en una casa, y están estos hombres con el paralítico, ahora con un obstáculo, una imposibilidad, una dificultad para acercarse a Jesús y que él haga algo grande en la vida de este hombre. Pero lo interesante para uno, cuando uno lee acá, es que estas personas, tanto estos cuatro, seguramente dijeron: no vamos a perder el tiempo, ¿cierto? Hemos venido caminando durante tanto tiempo, estamos cansados de traer a este hombre con tanta necesidad, y no es posible de que ahora no pueda tener un contacto con Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, hicieron algo que podíamos decir fue muy retador, el poder decir: caray, hay unas tejas, hay una parte alta, ¿por qué no conseguimos una escalera? ¿Por qué no tratamos de quitar las tejas de barro, mover ahí la paja o en fin, los elementos que tenían? Y mientras hacían esto, yo no sé cuánto ruido harían o qué sé yo qué harían, pero era tanto su deseo de ver a los pies de Jesús al paralítico que no les importó nada, sino que ellos consiguieron esa escalera, subieron ahí al tejado, movieron las tejas, y después poco a poco lo fueron bajando exactamente a los pies de Jesús, para que Jesús hiciera algo por él. Tremendo, ¿cierto? Una intrepidez. Amados hermanos, a pesar de que había allí un obstáculo, a pesar de la dificultad, nos dice la palabra que llegó a estar ahí al frente de Jesús. Y dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tremendo. Mira lo que mueve a Jesús.
Lo que mueve a Jesús es la fe que tenemos en Él, la confianza que tenemos en Él. Yo no sé cuánta fe tiene usted en Jesús, el Hijo de Dios, para su situación de vida. Y aquí es importante, amados hermanos, entender esto. Muchas de ustedes, y juntamente conmigo, podemos estar cerca de la presencia de Dios y no recibir un toque, una manifestación de Dios, porque es necesario tener, ¿qué, hermanos? Fe. Porque es imposible, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Entonces nosotros necesitamos la fe en lo que Jesús puede hacer a favor nuestro. Yo no sé cuántas cosas usted ha obtenido de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, en la fe, en cuestiones de su trabajo, en cuestiones de lo que tiene que ver con su casa, en las cuestiones que tiene que ver aún con su parte física, en lo que tiene que ver con sus sentimientos, aún en la visión de la vida. Cuando nosotros vivimos así, el Señor declara una palabra y declara una bendición. Ahora, usted puede notar que aquí el Señor Jesús declara como prioridad para este paralítico. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Qué nos dice el versículo 5? Nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados, ¿qué? Son perdonados. Hijo, tus pecados son perdonados. Amados hermanos, Jesús sabe que la primera necesidad que usted y yo necesitamos es estar libre de culpa y tener nosotros una comunión directa con el Padre Celestial, que nada impida la comunión con Dios. Aquí hay una frase que nosotros, y yo quisiera que usted juntamente conmigo la estuviéramos diciendo a la gente, es: Dios te ama. Dios ama a todo el mundo. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Dios quiere hacer cosas grandes, pero el pecado nos separa de Dios. Y ahí, cuando hay pecado, no puede actuar Dios en la vida nuestra. Primero hace la reconciliación. Tal vez algunos momentos Dios por misericordia perdona, Dios por misericordia da la bendición, pero la prioridad que usted necesita y todo el mundo necesita, ¿qué es, hermanos? ¿Cuál es? Perdón de pecados. Diga: yo lo que más necesito, dígalo otra vez, lo que más necesito es perdón de pecados, limpieza de todo pecado para tener comunión con Dios. Ese es el obstáculo más grande que usted puede tener en la vida. Dios sí quiere actuar, Dios sí quiere bendecir, Dios sí quiere hacer, pero usted necesita, en medio de acercarse a Jesús, usted ya tiene fe en Jesús, usted cree que es hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Restaurador, usted necesita perdón de pecados. Amados hermanos, cuando nosotros somos libres de pecado, el Señor puede actuar. Ahora, es posible que este paralítico, como era de la nación de Israel, sabía que en el Antiguo Testamento las situaciones de las debilidades de las personas estaban muy relacionadas con el pecado. Ahora, no todas las enfermedades tienen que ver con el pecado, pero por lo menos Jesús, que es Dios, que está ahí al frente, ve que el primer problema que Él tiene es el pecado. Y que posiblemente su problema paralítico que tiene es una relación con el pecado. Entonces declara la palabra: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos el Señor les ha perdonado sus pecados? A mí me ha perdonado los pecados. Pero el Señor necesita otra vez, yo lo necesito todos los días, cada momento, que Él perdone mi vida y me libere de aspectos de pecados involuntarios o aspectos de cosas que todavía no tengo perfección. Yo necesito el perdón continuamente. Por eso hoy tomamos la cena, porque la cena significa la celebración de la entrega de Cristo por nosotros. Si esto no es algo valedero para el cristianismo, se acabó el cristianismo. Lo que tenemos es religiosidad, pero no cristianismo. El cristianismo es Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Amén, hermanos. Ahora, aquí viene la situación. ¿Sabe que Marcos, y por eso vale la pena uno leer todo un libro, Marcos va a comenzar a ver los enemigos de Jesús? Y Marcos va a ver que los que más saben de Biblia se vuelven los enemigos de Jesús, que son los escribas.
Otro evangelio va a notar que otros enemigos son los fariseos. Pero aquí, cuando usted vaya a leer, va a encontrar varios versículos que cuando Jesús estaba reunido, bendiciendo, ayudando a la gente, venían unos llamados escribas que sabían teología, conocían el Antiguo Testamento y estaban al lado de Jesús. Incluso nos dice que ellos sí estaban sentados, otros estaban parados, otros estaban incómodos en el lugar de la casa, pero ellos estaban sentados, posiblemente al frente de Jesús, mirándolo, analizándolo, pensando en relación al Antiguo Testamento. Y ellos dicen algo tremendo. Estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora, ¿estaban en lo correcto ellos? Sí, Señor, estaban en lo correcto. Pero una cosa comenzó en ellos: a no creer que Jesús era el Hijo de Dios, a no aceptar que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Quién más podría haber conocido a Jesús, que es Dios, Dios hecho hombre, que los escribas? Tenían la Biblia, hacen la pregunta es correcta: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, nadie más puede perdonar pecados, solo Dios. Entonces la pregunta es: ¿Jesús es Dios o no es Dios? Esa es parte teológica y es importante, porque si para ti es simplemente un hombre perfecto, no te sirve de nada, porque Jesús tiene que ser Dios para perdonar pecados, pero se hizo hombre y muere en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces aquí dice la palabra que, conociendo luego Jesús en su espíritu, no fue que ellos hablaron, sino que Jesús podía ver asuntos que estaban dentro del corazón de las personas, percibía el pensamiento. Y entonces, conociendo el pensamiento, él declara. Y le cuento una cosa: desde ahí continuamente el Señor comenzó a analizar los corazones de los escribas y los fariseos para que se arrepintieran. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Mire, hermanos, cuando uno piensa lo que no es correcto, eso es pecado. Cuando uno piensa lo que no debe ser, esto es malo. Dios puede saber lo que piensas, lo que yo pienso. Ahora Jesús está declarando aquí para toda la gente: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Ninguna de las dos. Ambas son difíciles. Si es un paralítico, ¿quién lo va a levantar? No lo puede levantar. Y si es para perdonar sus pecados, tampoco, eso es muy difícil. Entonces él estaba haciendo la pregunta a toda la gente y a ellos que estaban ahí sentados, a los escribas: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ambas son difíciles de hacerse. Tiene que ser a alguien superior a nosotros, tiene que ser Dios ahí metido, tiene que obrar es Dios. Y aquí entonces Jesús, que toma también el Evangelio según San Marcos, es el Hijo del Hombre. Amados hermanos, el Señor Jesús está diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ahí estaba, los escribas sabían que él era, o podían entender, es que yo soy el Hijo de Dios. Y cuando Jesús decía yo soy, los fariseos, los escribas, los que eran sacerdotes, sabían que cuando Jesús decía la palabra yo soy, se estaba asemejando a Dios. Entonces ellos tuvieron un problema de fe, ellos no creían, no aceptaban. Mira, amados hermanos, a veces el intelectualismo nos puede llevar a una situación de pensamientos totalmente contrarios. Estos eran intelectuales. Ahora, el Señor no está hablando en contra de las personas intelectuales. Estudie, capacítese más, haga más, entre a una universidad y haga todos los doctorados que sean. Pero una cosa tenga como base:
Dios es el creador del cielo, de la tierra y todo el universo. Y Dios se hizo hombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero si su intelectualismo lo lleva a la capacidad de que el hombre es capaz por sí mismo, es una blasfemia contra Dios. Y todo lo que está teniendo posibilidades, como los escribas, está siendo derrumbada. Amados hermanos, así que Jesús está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre y tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. Y a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire la autoridad de Jesús. Y dice la palabra que Él se levantó enseguida. No fue necesario más, sino que Él, como que una energía entró al cuerpo de este hombre que estaba tirado. Y Él toma fuerza y se levanta de su lugar de esclavitud, que era su propia cama, su imposibilidad de manifestarse. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer un milagro? Yo creo firmemente en los milagros. Yo he sido parte de la escena de los milagros de parte de Dios. Hablaba con los profesores el viernes cuando me correspondía y hablé este tema y le decía: yo sé que Dios es poderoso para levantar de toda enfermedad a la gente, porque Él lo hizo cuando yo tenía 6, 7 años. Mi problema físico es que yo nací con infecciones muy fuertes en mi cuerpo y tuvieron que colocarme a mí penicilina continua. Pero a los 7 años tenía problemas, y yo le he dado testimonio a ustedes que todas mis articulaciones aquí debajo de la del sobaco, de las axilas, en toda parte, aquí en los dedos, todo se me infectaba. Y mamá comenzaba a echarme unas agüitas especiales de eucalipto, yo no sé de qué otra cosa me echaba para. Y entonces, cuando iba al colegio, olía a feo y era terrible, que uno se descascaraba y entonces salía materia y todo. Pero un día estuve en la iglesia, un día el Señor habló por el predicador de que Él tenía poder para sanar, poder para hacer milagros, poder para levantarme. Y un niño de 6 o 7 años llamado Carlos Muñoz levantó la mano y pidió a Dios, y automáticamente mi enfermedad salió en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso yo creo en milagros, porque desde ahí comenzó el Señor a actuar en mi vida. Al año siguiente acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Y desde ahí nadie me puede cambiar mi concepto de que solo el poder de Dios puede transformar mi vida, puede levantarme de un lecho de enfermedad. Él es el único que puede perdonar mis pecados. Él es el único que puede restaurar mi ser. Y a veces soy terco, tal vez en situaciones como de enfermedad, por ejemplo. Porque yo recuerdo que después, cuando estaba en Brasil predicando, otra vez se manifestó la infección. Tenía más o menos 40 y tantos años, ahora estoy llegando a los 60. Y cuando estaba ahí, estaba infectado en estas partes de acá, que uy, terrible, para ponerse uno los interiores y todo, era con martirio. Y yo fui a la presencia de Dios y le dije: Dios, tú hiciste conmigo un milagro cuando tenía 6 o 7 años, y ese milagro fue purificarme y limpiarme de las infecciones que tenía mi cuerpo. Y ahora, Señor, otra vez trata de volver, pero en tu nombre declaro la restauración y echo fuera esta situación, y el poder de Dios se manifestó. Gloria a Dios, no tengo infecciones. Y así otras cosas en mi vida. ¿Habrá poder de Dios para transformar su vida, hermano querido? Sí, hermano querido. Y aquí yo quiero decirles que hace 15 días, cuando vino este predicador, algunas personas en el segundo culto les dije: ¿cuántos quieren colaborar? Y quieren unirse los hombres al pastor y las mujeres a la pastora para levantar esta iglesia. Y muchos dijeron: sí, lo queremos hacer. Pues bien, hermanos queridos, aquí está el hecho que usted tiene que hacer si quiere levantar esta iglesia. Así como hombres como este paralítico allá afuera, así como este hombre paralítico allá afuera, hay gente que está viviendo una vida de dolor y una vida de desgracia. Pero usted sabe quién es Jesucristo, que puede sanar y libertar la vida de esas personas. Amén, hermanos. Pues tráigalos acá,
venga con ellos, dele su testimonio de lo que Él hace y de lo que Él puede. No importa los obstáculos, manténgase en oración por esa persona, porque vamos a ganar a otras personas para Cristo. Gloria a Dios. Ese es el llamado suyo y mi llamado en la tierra. Usted no es para que tenga una empresa y sea dueño de una empresa, o porque tenga una profesión y tenga buena plata y sea reconocido. Eso son añadiduras. Y qué bueno, sí, son buenas añadiduras, porque yo también tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo una vivencia económica bien sostenida. El Señor desde temprana edad me bendijo con empresas, con negocios, y soy bendecido. Pero amado hermano, eso no es lo que yo soy llamado. Yo soy llamado a ganar a personas para Cristo. Amén, hermanos. Esa es su tarea y mi tarea. Usted necesita traer hombres y mujeres paralíticos de la vida, desgraciados en sus situaciones, golpeados por errores, sus hogares destruidos, sus vidas de familias mal, su situación de metido en vicios y en otro. Tráigalos a la casa de Dios, tráigalos así, aunque haya obstáculos. Voy a decir, mi madre tuvo obstáculos para ganar personas para Cristo. No sé cuántos conocen a mi madre, conocieron aquí a mi madre, ¿sí? Ella ahora tiene problemas de Alzheimer y está en los Estados Unidos con mis hermanos pastores. Pero ella aquí estuvo dedicando tiempo, llamando a gente de ustedes, hablándoles de Dios. Pero algo fue interesante. La familia de mi padre duró más de 25 años para que llegaran a los pies de Cristo. Todos sus 25 años, ella siguió llamándolos, visitándolos periódicamente. Periódicamente, hasta que llegó un momento en que, viendo las situaciones de dolor y de aflicción, muchos de ellos llegaron a los pies de Cristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quieres hacer algo por Cristo? ¿Quieres hacer algo por el Señor? Usted es uno llamado para ser parte de esta gran aventura que se llama que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Hable de Él en el lugar donde se encuentra. Mire, voy a ponerle esta tarea. Cambie su forma de lenguaje y de saludar a la gente. Dígale ahora, de aquí en adelante, Jesús te ama. Simplemente dígale, mucho gusto, Jesús te ama. ¿Sí? O diga, si es que quiere involucrar, diga, Jesús nos ama y Dios nos ama. Y comienza así a dar una esperanza a las personas, porque la persona va a entender que usted algo tiene, algo pasó con usted. Hermano querido, si a usted no le ha pasado nada, ni aún ha visto que su espíritu está reconciliado con Dios, no tiene nada que decir. Pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente están reconciliados con Dios? Yo soy una nueva criatura. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo ya estoy restaurado por el poder de Jesucristo, y su obra está en mi ser, en mi alma, en mi espíritu y aún en mi cuerpo. Pero yo necesito compartirlo a los demás. Sería tremendo que nosotros no compartiéramos. Ayer estaba mirando un programa de televisión de Casa sobre la Roca, presentando los deportistas cristianos de fútbol, y presentaban a cristianos del torneo Oritica de fútbol. ¿Quiénes eran cristianos? Unos africanos. Presentaron a unos africanos. Presentaron al portero de Estados Unidos, del equipo de los Estados Unidos. Presentaron a otros que estaban en Europa. Presentaron a Kaká, que aunque no estuvo acá, él, un cristiano y futuro pastor para Brasil. Y así a otros más, y diciendo, nosotros nos presentamos como personas que Dios nos utiliza. Y a Dios le agrada el deporte, le agrada que hagamos fútbol, pero que nosotros estamos para declarar al Señor. Recuerde quién nos metió el gol en Brasil, ¿cierto? Este es un hombre creyente que usted vio cómo se arrodilló y le dio la gloria a Dios y alabó al Señor y honró el nombre del Señor. Claro, el Señor allá en el cielo no sabe cómo entonces bendecir a qué equipo o a qué al otro. Pero si algo puede usted entender, amado hermano, estamos en tiempos de que en Colombia puede haber cambios para muchas familias con el mensaje de Jesucristo. ¿Cuándo lo creen, hermanos queridos?
hable de Cristo, hable con su testimonio, compártalo, dígalo, porque estos son tiempos maravillosos y el Señor levantará al enfermo, levantará al que está en problemas de familia, sanará y limpiará de pecados la vida de las personas y la gloria del Señor se manifestará. Dice acá que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, este paralítico, de manera que todos, no dice unos cuantos, todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amados hermanos, ¿cuál es su fe? Porque el Señor dice: conforme a la fe. Y él bendijo a este paralítico por la fe de ellos. Muchas veces aún usted trae una persona a la iglesia y él no tiene fe, pero usted tiene fe, ¿cierto? Y él, esa fe que tiene usted obra a favor de la persona, obra a favor de ella. Y entonces Dios puede hacer un milagro poderoso. Pregunto para ustedes, ¿tienen algunas personas familiares que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Levanten sus manos. Esas serían las primeras personas para tenerlos en una lista de oración. Y amados hermanos, así se demore, porque la dureza de los corazones a veces son muy grandes, se demoren un año, dos años, cinco años, diez años, lo que sea, no importa, siga adelante en el poder de Jesucristo. Aquí tengo ejemplos muy grandes, tremendos en esta iglesia, en épocas en las cuales, por ejemplo, un padre oraba por su hijo que no estaba en los caminos correctos, no estaba con Dios, se había apartado del Señor. Pero este hombre aquí muere en la iglesia. Y antes de morir le habló a sus hijos nuevamente de la necesidad de que aceptaran a Cristo como Señor. Cuando está el féretro acá, porque antes teníamos, venían aquí, hacíamos y dejamos el féretro y hacíamos aquí la velación de la persona. Este hombre llamado Armando, ¿cómo es el apellido? El de Fontibón, Armando. Armando Sánchez tomó la palabra en medio del cadáver del padre y dijo: papá, tú nos hablaste de Dios y nunca te aceptamos lo que tú decías, pero ahora que estás aquí metido en el cajón, declaro a las personas que acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, y que tú lo que nos hablaste sirvió para que hoy entregara mi vida. Y este hombre ahora no está en la iglesia acá nuestra, sino en la iglesia de Fontibón. Allá sirve como mujer, como los hermanos ahí, y es un gran apoyo. Sí, Armando Sánchez, él ha hecho una decisión por la causa de su padre. Posiblemente usted tendrá que orar tanto por un hijo, por una hija, por un familiar. Aún puede llegar el momento en que usted esté en una funeraria, pero usted pueda decir: mis oraciones no van a quedar en balde, sino que tocan el corazón, toca la vida de la persona, toca la vida de ese familiar. Amado hermanos, les cuento una cosa: ustedes no necesitan tanta plata, no necesitan tanta salud, no necesitan tantos títulos. Usted necesita que sus pecados sean perdonados y tengan comunión con Dios, porque hay una segunda instancia en la eternidad, y allí solamente se entra aquellos que han sido lavados y limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos en este momento? Mira la escena allá con sus ojos cerrados, y pueda notar la ayuda que tiene Jesús para la gente. Está en Capernaum, está en casa de Pedro, está tan llena la casa, y él está predicando, está hablando de la transformación de vida, del arrepentimiento. Pero ahí viene una persona necesitada juntamente con sus colaboradores y no pueden entrar porque hay dificultades, nadie les permite pasar adelante. Pero ellos, en medio de esas dificultades, ese obstáculo no les impide tener creatividad, y aún colocan una escalera y buscan cómo mover las tejas para colocar a ese paralítico a los pies de Jesús. Pero lo grandioso aquí que podemos es percibir cómo Jesús ministra a este hombre: tus pecados te son perdonados. Por la fe de ellos, por la fe que tuvieron ellos,
Ahora estamos en tiempos diferentes. Ahora es usted que puede notar personas en problemas y en dificultades, en pecados, en vidas desordenadas, en vidas que no valen la pena. Y usted tiene una palabra para traerlos a la comunión con Dios. Así que la fe tuya servirá para atraer a tu familiar, atraer a tu amigo, atraer a tu compañero de trabajo, a las personas especiales que usted conoce. Y dígale al Señor que le dé posibilidades. Esta iglesia necesita un trabajo de parte suya para llenar estas sillas vacías. Y yo creo firmemente que cuando nosotros oramos, cuando pedimos a Dios, Dios obrará en una forma maravillosa. Y un día el Señor te va a recompensar. Va a recompensar lo que tú haces, especialmente a favor de otros. La época es una época de egoísmo, una época en que solamente miramos nuestros éxitos y nuestros beneficios. Y muy bien que Dios te bendiga, hermano, que te bendiga, hermana. El Señor también me ha bendecido. Pero no es eso solamente lo que Dios quiere hacer en la vida aquí en la tierra con usted, sino que seas un comunicador, seas un testigo de las grandezas de Dios a favor de otras personas. Cerca de usted está una persona necesitada de Cristo. Muy cerca. Es un familiar, es un amigo, es un vecino, es un compañero de trabajo. Y no puedes cerrar la boca, hermano querido, porque Dios sí te ha sanado, te ha perdonado los pecados, te ha dado un privilegio de bienestares. No puedes guardar tu boca. Hoy te digo, en el nombre del Señor Jesucristo, tienes que levantarte y movilizarte en fe para atraer a otros a los pies de Cristo. Solo el poder de Jesús transforma la vida de ese familiar. Solo el poder de Jesús puede levantar a esa persona amiga. Solo el poder de Cristo puede entrar a la casa de ese familiar, de ese amigo, y transformar su vida y cambiar su desgracia. Únase conmigo en este llamado de ser uno que confiesa a Cristo delante de los hombres. Porque Jesús dijo: cualquiera que me negare delante de los demás, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aunque la salvación es gratuita, el perdón de pecados ha sido pura gracia, Dios deja que aquellos que han recibido la gracia entre en obediencia como testimonio de verdadero cambio de vida. Y este es el mandato: ir y hacer discípulos, y me seréis testigos en todos los lugares de la tierra. Y entonces conocerán otros que Jesucristo es nuestro Salvador. Diga ahí sentado juntamente conmigo: Jesús, tú eres mi Salvador y has restaurado mi vida, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hemos visto tus bendiciones, hemos tenido, Señor amado, tus bendiciones. Ahora, Señor, me corresponde anunciar a otros el mensaje de la restauración en ti, el perdón de pecados, la salvación de sus vidas. Señor, quiero ser como estos que ayudaron a este paralítico a traer a tu presencia a mi familia, a mis amigos, a mis familiares, a otros más, Dios amado, a los vecinos, a cualquiera que se acerca. Oh glorioso Dios, ese es el reto para el segundo semestre: ganar, ganar, ganar. Póngase en pie y levante sus manos, conságrese a Él. Levante sus manos y diga: Señor, hoy que recibí, Señor, y ratifiqué que tú eres mi Salvador a través de la cena, tomé el pan declarando que tú fuiste martirizado por mis pecados, y comí simbólicamente de tu cuerpo. Tomé la copa y simbólicamente bebí de tu sangre para tener vida eterna. Y te doy gracias, Señor. Ahora, glorioso Dios,
El testimonio verdadero es el testimonio de la obediencia, el testimonio de la fe, el testimonio de movilizarnos, amado Dios, aquellos que necesitan de mí. Oh Señor Cristo, tú estás en el cielo, pero tú nos has encargado a nosotros para ser los mensajeros, para ser los comunicadores, para ser los embajadores, para ser los que ministramos la reconciliación de la humanidad contigo. Señor, yo no debo callar, Dios amado, en el lugar donde tú me has colocado, en ti, una forma u otra, en una forma sabia, Señor, tal vez muy sutil, pero muy sabia, Señor, atraeré a tus pies a muchos, glorioso Dios, que te necesita. Señor amado, no es un accidente que esté en este negocio, no es un accidente que esté en este determinado trabajo, no es un accidente que esté, Señor amado, allí en esta determinada conjunto residencial o el lugar donde vivo. No, amado Dios, fue un plan tuyo en que me bendecías, pero al mismo tiempo me colocabas para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo. Declaro con mi vida que soy hijo de Dios, que soy sal de la tierra, que soy luz del mundo, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que soy ciudadano del cielo. Aleluya, gracias Señor. Y que a mí me corresponde el encargo que Jesús dejó a sus discípulos: ir y hacer discípulos a todos los confines de la tierra, y me seréis testigos. El Señor te está hablando a ti, hermano querido, hermana querida. Te está mostrando personas por las cuales vas a tener que interceder por ellos. Vas a movilizarte para acercarte a ellos. Le vas a dar una palabra que Dios las ama, pero que el pecado los separa de Dios. Y la única respuesta al pecado se llama Cristo. Y mantente en oración, especialmente por esos familiares. Nunca pierdas la fe y la confianza que llegarán a los pies de Cristo, aun que pasen muchos años, o aun como le pasó a este hermano de la iglesia, que fue en medio de su muerte que sus hijos aceptaron a Cristo como Salvador personal. Oh, glorioso Dios. Ahora, hermano querido, levante sus manos y declaro la bendición de nuestro Dios para tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor te bendiga, el Señor te levante, el Señor te fortalezca, el Espíritu de Dios entre en tu ser, transforme tu manera de pensar, transforme tus estados emocionales, transforme tus estados motivacionales, tu comportamiento, tu forma de ver la vida, y que vea por los ojos de Cristo y vea la gloria de Dios que se puede manifestar a través suyo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro libertad para su vida en el nombre del Señor. Amén, hermanos queridos. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le bendiga, amada hermana. Salúdense fraternalmente el uno al otro y veremos más la gloria de Dios en hombres y mujeres como usted, testigos del poder de Dios. Felicidades.